recientemente se estrenó una de las series más ambiciosas de Netflix. Y estamos hablando, por supuesto, de Altered Carbon. ¿El carbón alterado? Exactamente. Así que me gustaría compartirles 20 datos curiosos que seguramente no sabían. Bienvenidos a una emisión más de Videofan. ¡Sí, otra vez! ¡Otra vez! ¡Wow! Mi nombre es Susana Bendaño, como siempre es un placer, ya lo saben amigos. Y en esta ocasión me gustaría compartir 20 curiosidades sobre la serie Altered Carbon, aquella historia cyberpunk que refleja un futuro 300 años después de nuestra actualidad, o sea, ya muchos, muchos años luz. Pero yo no lo vi tan cyberpunk, como que me quedó de ver eso. Pues ya será juicio de cada quien. Ahora sí que yo qué. Y aquí venimos con el conteo. Primero que nada es importante mencionar que la guionista de esta serie se llama Laeta Kalogridis y que no es su primera producción ni mucho menos. De hecho, ya ha estado en otras historias de ciencia ficción como Terminator Genesis o algunas otras historias dramáticas como La Isla Siniestra. Ah, ¿como esas películas malas? No, no son malas. Bueno, Terminator Genesis nos quedó a deber un poquito, pero La Isla Siniestra es una joya, Moped, no la puedes subestimar. Como segundo dato curioso para quienes no lo sabían, es que esta serie es una adaptación de la novela literaria Altered Carbon, escrita por Richard Morgan, en la que se refleja precisamente un mundo futurista en el que se está intentando averiguar un asesinato y existen cuerpos intercambiables, justo como lo vemos en la historia. Oye, ¿entonces podría ser de piel blanca yo? Exactamente, pues si Takeshi Kovacs lo logró, pues ¿por qué tú no? O sea, si él pasó de ser asiático a un gringo cualquiera. El protagonista llamado Joel Kinnaman, quien interpreta la versión futura de Takeshi, en realidad fue conocido por interpretar el papel principal de una película llamada Easy Money, que es sueca, así como el actor. Y esto es un poco de spoiler, así que si no han visto la serie, sáltense este punto, ya que si ustedes recordarán el cuarto episodio en el que Joel Kinnaman, o mejor conocido como Takeshi Kovacs, es torturado súper, súper cruelmente. De hecho, así le introducen a bichos en las heridas. No, no. Todo de modo virtual, pero al final eso no quita que en realidad esté sufriendo. No. Pero la realidad es que si la adaptación hubiera sido leal al libro, hubiera sido una tortura mucho, mucho peor. ¿Quieren saber por qué? No, pero lo vas a decir, ¿verdad? Lo voy a decir, tengo adelante. Que... Bueno, en el libro aparece una mujer que es torturada igual de manera virtual, pero lo que pasa con ella es que apagan cigarrillos en sus pechos. Le introducen hielos por sus genitales femeninos, además de que le arrancan las uñas y aprovechan que se encuentra en el periodo menstrual para que su sensibilidad sea mucho más fatal. Si ustedes no lo sabían, también Joel Kinnaman interpretó a Rick Flag en Escuadrón Suicida. Yo sé, es un dato que seguramente no conocían, pero es gracias a mí. No, no me interesa. Yo sé que a todos los geeks sí les interesa. Tú no eres geek, Moped. El actor y la creadora leyeron el libro para compartir después ideas. De hecho, cada uno tuvo percepciones totalmente diferentes a lo que hubieran imaginado o esperado para la serie. Pero bueno, Kinnaman discutió esto con Laeta, Laeta pues al final hizo un combo breaker y terminaron con su propuesta final. Algo que quizá está implícito, pero que a lo mejor muchos de ustedes no habían notado, es el hecho de que esta serie intenta reflejar mucha de la desigualdad social que se vive en la actualidad, en el pasado, no importa si es en un mundo futurista ni nada, porque aquí vemos como solamente los más ricos son los que pueden clonarse a sí mismos, personalizar sus fundas, es decir, estos cuerpos intercambiables, etcétera, mientras que los mortales sí pueden tener una funda, pero no tienen el derecho de elegirla. ¿Tienen idea de quién es Miguel Sapochnik? ¡No! Yo tampoco lo sabía hasta ahora, pero este señorcito al parecer es un genio porque él fue quien dirigió el episodio piloto de la serie Altered Carbon. Pero si eso no es suficiente para que le den relevancia a este hombre, seguramente sabrán que también ha estado detrás de la dirección de muchísimos episodios de Game of Thrones. Incluso 6 de los episodios que llegó a dirigir Miguelito fueron muy muy aclamados por la crítica y la verdad es que Game of Thrones no nos defrauda nunca. Podemos decir que es un chico bastante especial. Súper especial. La historia de Altered Carbon generó tanta polémica que incluso 10 casas productoras quisieron llevarla a la pantalla grande, pero no tomaron el control porque les dio miedillo. Dijeron, no, híjole, es que está súper complejo este rollo. Yo como que no nos atrevemos hasta que Laeta tomó las riendas del asunto. No, pues qué bueno. Bien, ¿no? Por Laeta, bien Laeta, bien. Para la realidad
realización de muchas de las escenas de Altered Carbon, oh, sí, se utilizaron estudios del tamaño de campos de fútbol para que al momento de la postproducción pudieran pulir muchísimos detalles y efectos visuales al estilo cyberpunk. Pero que a Muppet no les late. No es tan cyberpunk, me hace falta más. Bueno, no, igual no tan saturada como Ghost in the Shell o Blade Runner, pero sí estuvo bastante bien. Ya, Muppet, déjanos seguir. Siguiente. A pesar de que la producción y el elenco fuera súper inmenso, hubieron escenas en las que se utilizaron hasta más de 400 extras para llevar a cabo esta filmación. Si ustedes recuerdan a Altered Carbon, seguramente recuerdan muchas escenas de acción. Y pues bueno, para que esto fuera posible, todos los actores se sometieron a entrenamientos rigurosos de box, capoeira y karate. Yo creo que el Cejas les enseñó, ¿no? Hola, soy el Cejas y esta vez les enseñaré en la defensa personal. ¡Placa! Así en la 100, que parece que la diste en la 101. Para presentar esta producción, Netflix en muchos de los eventos le compartía a sus invitados geles post-tratamiento para que sus cuerpos se mantuvieran saludables. Bueno, en realidad sus funas intercambiables. Seguramente se han preguntado, ¿y por qué eligieron a Marta Higareda como protagonista? Y la verdad es que, vamos, mis respetos, lo hizo súper, súper bien. Aquella actriz que se lució por salir en muchas escenas a modo de topless, acá. La verdad es que lo hizo muy, muy bien, a mí me sorprendió. Pero en realidad fue elegida porque la ETA dijo que era una actriz muy, muy intensa y que de hecho ella podría ser perfecta para reflejar cómo era víctima de su propia cultura en un mundo futurista. Además de que es igual intensa que Joel Kinnaman y eso es lo que le da ese balance perfecto, esa dupla. ¡Oh! ¡México! Oh. Algo que los desarrolladores también dijeron y que querían reflejar en la serie, además de ser un concepto de ciencia ficción, etcétera, 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 quisieron darle muchísimo drama y que sobre todo la audiencia se cuestionara hasta qué punto están dispuestos a amar a alguien si tiene otro cuerpo. Hasta qué punto el amor es físico, espiritual o químico. ¡Ah! Yo siempre pregunto eso, ¿eh? ¡Qué bueno esa serie! Yo siempre que me baño, digo, ¿qué? ¿Hasta qué punto se podrá amar? ¿Es espiritual este pedo? ¿Qué? Seguro recuerdan este enigmático hotel llamado El Cuervo, que es controlado por esta inteligencia llamada Poe, que tiene forma de humano, pero que en realidad es solamente un sistema. En realidad este establecimiento está basado en la obra literaria, por supuesto, de Edgar Allan Poe, solo que en el libro está ambientado con decoración de Jimi Hendrix. Dato que no sabían. Uno de los puntos que más fueron criticados para la serie fue el hecho de que Takeshi, siendo en su versión asiática, fuera sustituido por un hombre blanco y sueco. La verdad es que háganse un favor y retírense de estos comentarios porque eso no tiene nada que ver. Y la ETA contestó que así es como sucedía en el libro y que no se trata de una cuestión racial. O sea, no forzosamente tiene que ser asiático para que sea igual. De hecho, ese es el punto de la serie, que las funas se cambian sin importar lo que sea. Mira, por allá, ¿eh? Por allá se pueden ir directito a la... Hasta el momento no se sabe si habrá segunda temporada o no, ya que la ETA ha comentado en varias ocasiones que la segunda parte del libro es súper complicada porque hay batallas intergalácticas, acá rollos alienígenas, etc. Entonces ella está en pláticas con el autor del libro para ver si podrían dirigir una segunda temporada a otro rumbo, pero todavía no es seguro. Esta producción fue encargada a Netflix desde el año 2016 y déjenme decirles que esto sucedió 15 años después de que la ETA lograra conseguir estos derechos para llevar a cabo un largometraje. O sea, sí se tuvo que... Sí se tardaron un buen... Exacto. Como que era su sueño. Sí, sí era su sueño. De hecho, ella quería hacer una película, pero consideró que era una historia muy compleja como para solo reducirla a 2-3 horas. Entonces, hicieron la serie. Y ya como último dato curioso, Netflix apantalló en muchísimos eventos, como lo fue el caso del CES 2018, ya que llevó muchos cadáveres falsos para simular estas funas intercambiables en las que se puede poner la conciencia que mantiene recuerdos, historias y la esencia de la persona. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó esta emisión de VideoFan. Alto. Tú dinos, ¿qué te pareció la serie? ¿Te gustó realmente o no? La verdad, a mí como que no me atrapó. Ok. ¿Pero a ti? Pues fíjate que estuve, o sea, sí me costó mucho trabajo verla. Veía un capítulo y después veía otra cosa. Veía otro capítulo, después veía otra cosa. Como que sí está muy saturada, muy cargada de información, que a veces cuesta trabajo asimilar. Pero sí me gustó que combinaran estos elementos de drama, romance, cyberpunk y sobre todo que sí sientes identificación con los personajes. Sin embargo, hay un punto en el que ya comienza a ser un poco de lo mismo y termina fastidiando un poquito. Eso creo yo. ¡Pobreta! Pero ustedes díganos qué les pareció esta serie, si tienen algún
algún otro dato curioso que nos quieran compartir, no duden en ponerlo en sus comentarios. Síganme en mis redes sociales. Mi nombre en Instagram es lasusa94 y en Twitter suciabur y latinayuve. Ahí estaré interactuando con todos ustedes. Si tienen alguna duda, alguna recomendación, acá yo voy a estar al pendiente. No, tú siempre, ¿eh? Yo te he visto y siempre estás ahí para contestar. Exacto, siempre estoy ahí. Sí. Así que, les mando un beso. Adiós.